Un tipo encuentra una calabaza en medio del campo y decide llevársela, sin saber que esto sería el inicio de una terrible pesadilla. Esta historia comienza con un montón de gente de suscrita de la vida en lo que parece ser un festival de tallar calabazas. Empezamos fuerte. De entre toda la gente, un tipo que dice ser reportero informa ante su cámara que algo acaba de terminar con todos los presentes en tan solo un instante, por lo que aunque la tiene difícil intentará sobrevivir con un cuchillo que andaba por ahí, pero no, porque en tan solo un parpadeo una clase de tentáculos atraviesan al hombre, en un acto que alcanza a ser presenciado por un sobreviviente anónimo. Pero bueno, para saber qué pasó vamos a pasar algunas horas más temprano ese mismo día. Aquí nos dan un poco de contexto, activo escudo anti-melatrago sin pretexto, de que en esta villa llamada Cedar Creek la gente ama la temporada de Halloween, participando activamente en este evento. A pesar de esto, un hecho catastrófico que tuvo que ver con un derrame químico que derritió las vías del tren y provocó un accidente hace un año atormenta a la villita, y de hecho el reportero que vimos al inicio estaba ahí para hacer un reportaje sobre ello. Por otro lado, vamos a conocer a unos chicos locales, los cuales estaban llevando a cabo una obra de teatro que representa el pasado de la villa, obra que está montada por Kira, la prota de todo este embrollo. En esta parte también vamos a conocer a Trevor, el hermanito de Kira, y quien de hecho tiene un enamoramiento con Maddie, una de las actrices de la obra de teatro, y también conocemos a Cody, quien de hecho es novio de Kira. En la villa habitan otras personas que tendrán un papel en estos eventos, de entre ellos tenemos a Wes, un chico buena onda que trabaja para una empresa que vende maíz en varias presentaciones junto a su socio Clint, el cual de hecho había tenido que hacer una parada de emergencia en el mecánico para reparar su auto maíz. Para hacer tiempo en lo que el coche quedaba joya, Clint se acerca a la parte trasera del taller, se coloca sus audífonos y se pone a bailar para olvidarse de los problemas, y es por esta misma razón que el tipo acaba tropezando con una especie de raíz gigante, que es parte de una calabaza con apariencia extraña. Una vez que el maíz móvil estaba listo, Clint continúa con su trayecto, pero sin que nos diéramos cuenta el tipo se llevó aquella calabaza gigante, en un acto que estoy seguro tendrá repercusiones más adelante. Por medio de una entrevista realizada por aquel reportero, se nos informa que Cody ha sido seleccionado para un papel importante en una producción fuera del pueblo, cosa que hará que tenga que irse entre semanas, y por lo mismo este tenga que alejarse de las obras locales y hasta de su novia, cosa que tiene a Kira bastante triste. El caso es que Clint llega al pueblo luego de un rato, siendo despedido por Bill por haber llegado tarde, y para subirle los ánimos Wes se aparece para decirle que no se preocupe, que a él ya lo ha corrido más de 2 veces y siempre lo acaba recontratando. Algunas horas más tarde, se llevaría a cabo el concurso anual de tallar calabazas, y aprovechando el momento, Wes le pide a Clint que le regale la calabaza gigante que encontró en el huerto, y como en realidad no le importaba, pues le dice que sí. La gente comienza a llegar al lugar del concurso, algunos vestidos de abeja con bajo presupuesto y otros como payasos que más parece un disfraz de perro. Y bueno, luego de mucha preparación el dichoso concurso por fin da comienzo, y la gente se pone a rebanar sus calabazas. Sin embargo Wes, el cual andaba hasta arriba de sustancias ilegales de dudosa procedencia, ni se enteraba de qué estaba pasando. El tipo agarra un cuchillo, y cuando estaba por comenzar, ¡huevos! Unas raíces emergen desde el interior de la calabaza, procediendo a inmovilizarlo, y luego a obligarlo a que se aplique la autodesuscripción de la vida. Para cuando el resto de los presentes se da cuenta de lo que estaba pasando ya era demasiado tarde, y uno a uno comienzan a ser acabados por la calabaza embrujada, aunque más que embrujada siento que esa cosa tiene que ver con los químicos regados en las vías del tren, pero bueno, eso lo sabremos más adelante, espero. A pesar de que al inicio se nos hizo creer que únicamente una persona había sobrevivido a este evento, en realidad varios habitantes del pueblo consiguieron refugiarse en el granero cercano, de entre ellos Kira, Trevor, Cody, Maddie, Bill y otros más. Desde este lugar, el grupo puede presenciar cómo la calabaza saca una clase de hojas similares a las que Ivysaur trae en la espalda, y con esto parece evolucionar un poco, igual que Bulbasaur pasando a Ivysaur. Ja, ya muchas referencias a Pokémon el día de hoy, ¿no? El caso es que uno de los ancianos sobrevivientes menciona que al parecer esta planta no actuaba como tal, sino que de hecho tiene la teoría de que esta actúa como un animal, y por lo mismo, si ellos no se meten con ella, ella no se meterá con ellos. Pero podemos pasarnos esta teoría por el forro porque la calabaza encuentra un espacio en la puerta y procede a cargarse al viejo, dejando a todo el mundo con el orto en la mano. A partir de aquí el grupo concluye que, en efecto, la calabaza había cobrado vida, nunca creí decir esa frase en mi vida la verdad, había cobrado vida debido a los residuos químicos de hace un año, por lo que ahora, sabiendo que esa cosa es peligrosa e impredecible, lo único que pueden hacer es intentar salir de ahí. Debido a que nadie tenía teléfono celular porque viven en una villa y las llaves de los autos estaban en sus casilleros, a Maddie se le ocurre ir a la oficina de presidencia y desde ahí pedir ayuda por medio del teléfono. En eso estaban, cuando el momento en el que el reportero es mandado con Kaiosama ocurre, y para poner las cosas
cosas todavía peor, la calabaza arroja al tipo hacia la central eléctrica, causando que la energía se vaya por completo, por lo que usar el teléfono ya no es una opción. Y es que si pensaban que la cosa ya no podía ponerse peor, la calabaza ahora tiene la capacidad de cavar con sus tentáculos y de esta forma abrirse paso hasta el granero. Y cuando creíamos que todo estaba perdido, otro güey llamado Kevin activa su radio a la distancia y distrae a la criatura, dándole así un respiro a los protas. Pensando rápido, a Kira se le ocurre un plan que no puede fallar. Ella sabe que para escapar de ahí deberían ir por las llaves del auto de Cody, las cuales dejó en su casillero, pero para ello van a requerir de una distracción. Es así que Kira le pide a Kevin que use los radios del almacén donde él se encontraba, y usando una banda elástica a manera de resortera, este los arroje tan lejos como pueda, para hacer que la criatura vaya a por los radios, y ellos tengan espacio para poder correr sin ponerse en peligro. Luego de unos minutos de preparación, Kevin lanza uno de los radios y se pone a hablar para activarlo, dando espacio para que Cody corra tan rápido como sus piernas se lo permitan, y al parecer esto da resultado. Kevin toma otro radio, lo lanza con el elástico y da resultado otra vez, dando ventana a que el grupo del granero corra hasta el auto. Cody consigue llegar hasta el casillero y lo abre, pero en ese momento algo hace ruido a sus espaldas, tratándose de Trevor, el cual había llegado hasta ahí para echarle un cable, aunque siendo honesto siento que más que ayudar va a estorbar, pero bueno. Kira alcanza a su hermanito y a su novio, y es acá cuando el plan se comienza a torcer, esto porque en lugar de ir directamente al auto, el grupo decide volver a por Kevin e intentar salvarlo, y el Kevin todo güey se equivoca de canal del radio, haciendo que el radio del grupo se ponga a sonar como loco, y esto alerte a la calabaza mutante. Para acabarla de joder, Cody deja caer las llaves por una rendija en el suelo, y para ponerle la cerecita al pastel sabor desgracias, Bill se aparta del grupo para intentar ir a por Kevin, porque ¿qué creen? Estos dos en realidad son pareja. Bill consigue llegar hasta ese lugar, y al mismo tiempo Kira y compañía pueden escuchar cómo ambos se enfrentan a la calabaza, solo para enterarnos segundos después que ambos cayeron ante la abominación esa. Luego de conseguir las llaves, el grupo se reúne de nuevo y corren hasta el auto de Cody, pero a medio camino son ganqueados por el monstruo, siendo esta vez un chico llamado Shane quien cae ante la cabeza temporal del jinete sin cabeza. El grupo se refugia en el corral de los cerdos, y sin saber qué hacer se ponen a platicar un poco acerca de su vida, porque a todos nos interesa saber de la vida del prójimo cuando nuestra propia existencia está en riesgo, claro que sí. Acá nos enteramos que Maddie toca la flauta porque su hermano le enseñó a hacerlo antes de irse con San Pedro, dato que será relevante para dentro de un momento. Y es que luego de percatarse que la calabaza estaba al fondo del corral, a Trevor se le ocurre usar el auto maíz para escapar de ahí, ya que él había visto en alguna ocasión que ese vehículo era tan viejo que Clint lo encendía con un desarmador que siempre colgaba en el espejo retrovisor. Es así como el equipo sale corriendo directamente hasta ese auto, pero como Maddie había dejado su flauta tirada, decide volver a por ella, cosa que sellaría su destino para siempre, porque la calabaza acaba con ella en un instante. En parte merecido por volver a por una flauta pedorra, el grupo sí que aprovechó este momento para huir en el vehículo, descubriendo que de hecho el Clint estaba en el auto bien dormidísimo porque andaba volando debido a unos brownies mágicos y no se había enterado de nada. Es la primera vez que esas cosas salvan vida, supongo. Revisando la cámara del reportero, una de las habitantes del pueblo se percata de algo curioso, y es que cuando la calabaza despertó en el concurso de tallar calabazas, esta nota cómo el vegetal evita a algunas personas y ataca a otras, dándose cuenta que esta cosa estaba acabando únicamente con las personas que habían dañado alguna calabaza. Sí, amigos, la leyenda de la calabaza vengadora es real. Kira sabe que su hermano estaba en el concurso, por lo que es cuestión de tiempo para que la criatura se aparezca para darle caza, y de hecho así ocurre. La cosa esa aparece en la parte trasera del camión en cuestión de minutos, y por andar distraídos por este evento, Clint acaba estampando el auto contra un árbol. Debido a este accidente, la señora que iba con el grupo se queda bien tiesa, y a pesar de que Trevor estaba cubierto de sangre, esta era sangre falsa que el chico llevaba en la bolsa como parte de su disfraz. A pesar de haber salido volando por el parabrisas, el Clint consigue ponerse de pie, y le reclama al grupo por el estado de su auto, pero esto se le iba a olvidar en el instante en que la calabaza se aparece frente a él, recordando que de hecho él fue quien la cosechó para que fuera tallada, y por eso mismo lo arrastra a través del campo, y una vez que se encuentran bastante lejos, le da en toda su madre. Intentando acabar con la abominación esa antes de que ella acabe con Trevor, Kira se lanza a buscarlo para retarlo a un uno contra uno, ¿o qué? ¿Tienes miedo, manco? Y en el camino se cruza con el señor que le arregló la camioneta a Clint, enterándonos que de hecho era el papá del chico. En ese instante Clint aparece desde las sombras, pero ese ya no era Clint, era la calabaza usándolo como marioneta en una escena que es tan hilarante como perturbadora, la verdad. Kira alcanza a salir corriendo antes de que el anciano caiga a manos de la planta, topándose de frente con Cody y Trevor. Es aquí cuando se revela la primera cosa interesante, y es que en todo este terreno, decenas y decenas de calabazas mutantes estaban creciendo, o sea que la calabaza que venimos viendo no es la única. Kira toma una de las calabacitas como rehén
Dios mío. Y la coloca a manera de trampa en un granero cercano. Es aquí cuando la calabaza del demonio aparece para seguir atormentando a los protas, pero esta vez es ella la que cae redondita. De hecho, sí es redondita, ¿no? Ya que los chicos aparecen de la nada clavándole varias orcas para inmovilizarla, y con ayuda de un tractor consiguen acabar de una vez y para siempre con la verdura del diablo. Por cierto, Maddie no cayó ante la calabaza, sino que de hecho ella usó un herbicida para ahuyentar a la verdura, por lo que consigue reunirse con el grupo. En la escena final, se nos deja ver que las demás calabacitas que venían creciendo ya estaban comenzando a ponerse ponkis, por lo que los protas las juntan en filita y proceden a darles matarile de una vez y para siempre. Finalizando la historia. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, ¿eh? Cuando descubrí esta peli creí que sería algo así como puro terror, pero apenas comenzar a verla me di cuenta que también tenía comedia, y como ya la había comenzado a ver, pues me la vi entera. Realmente no tengo nada para agregar. La premisa de una verdura mutante que cobra vida ya es algo de por sí ridículo, y aunque podría funcionar, la verdad es que se queda a medias. Pero déjame saber qué piensas tú en comentarios, te prometo que los leeré. Yo ya te conté una, ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la historia del día de hoy? Recuerda seguirme en mis redes sociales, y regálame un like en forma de Crazy Pumpkin para que YouTube nos trate bonito. Por mi parte sería todo. Nos vemos.